Que más turistas visiten El Salvador, se queden por más tiempo y que gasten más durante su estancia son algunos de los principales retos que ha tomado el Ministerio de Turismo para dinamizar la economía desde su sector. Y uno de los proyectos insignia para posicionar al país a nivel internacional es Sur City. Según las autoridades, el surf será la punta de lanza para el desarrollo integral de la zona costero-marina de El Salvador. Se creó un gabinete turístico y durante la presentación en julio del 2019, Bandesal anunció la línea de créditos por $10 millones para financiar proyectos turísticos de las pequeñas y medianas empresas. Estamos hablando de que este financiamiento está considerado hasta 15 años a una tasa entre el 6.5 y máximo 7.5, dependiendo del plazo para el que se está gestionando el crédito, con un año de gracia, donde van todos los sectores involucrados en la gestión turística del país, principalmente Sur City. Tenemos la mirada puesta ahí. Según el presidente de Bandesal, a la fecha se han desembolsado $2.5 millones. Ya se colocaron 2.5 millones y hay 1.3 en proceso, que ese sí ya es un crédito particular que se está dando de una remodelación de un hotel. Ese sí es un hotel especializado para surfistas, que también se está dando allá en la zona de Taquillo, pero que está dentro de la misma franja de Sur City, que es el desarrollo turístico del país que estamos haciendo. También hay varios proyectos que están en proceso. El reporte hasta el día de hoy es que tenemos $3.8 millones en procesos de solicitudes que se están procesando en este momento en el banco. Solicitudes de pequeños y medianos empresarios que están gestionando financiamiento para sus proyectos en el área de Sur City. También hay que decir que hay 15 proyectos que todavía están ahí, que no pueden avanzar ni siquiera con la documentación porque están esperando los permisos. Al agotarse los $10 millones para el financiamiento, Bandesal planea aumentar la cantidad de dinero para que los pequeños y medianos empresarios pongan en marcha sus proyectos. Todo este esfuerzo viene a complementar la apuesta del gobierno con el Surf City, pues en diciembre la mirada de varios países estuvo puesta en El Salvador durante el campeonato mundial que se desarrolló en la playa El Sunsal. Ahora, nuevamente el país ha sido seleccionado como sede mundial del Surf 2020. Así lo anunció el presidente Nayib Bukele en su cuenta de Twitter.